Buenas, gente, ¿qué tal? Bueno, si me notáis que hablo raro es porque tengo media parte de la cara dormida. Hace un rato acabo de llegar antes del almuerzo de la dentista. Hoy había un hueco y me iba a meter antes para sacarme la muela infectada, pero resulta que todavía no ha desaparecido toda la infección y ha probado a con la anestesia a dormirme la muela y aún así me sigue doliendo, entonces pues hay que esperar un par de días más con la medicación para que desaparezca totalmente la infección porque no se quiere arriesgar a extraerme la muela infectada teniendo aún un poco de infección. Y como todavía tengo tratamiento para más días, pues vamos a esperar que el tratamiento haga su efecto y ya cuando esté totalmente bien, pues ya le meteré mano a la muela que me está infectando. Todo menos Linux. Linux no se infecta. Dicho esto, aquí estoy hoy en Debian, en mi equipo, en mi equipito en el Slimbook One AMD Ryzen. Ya la veis, con Debian 12, todavía una versión alfa, una versión de testeo. Estoy en el kernel site 2.10 de SunMod, que va estupendo, estupendísimo. Y ya sabéis, el AMD Ryzen 7 4800H y una tarjeta, una AMD GPU integrada, una AMD ATI de la familia Renoir, ¿ok? Creo que la voy a dejar aquí en el AMD, en el AMD Ryzen, en el Limbo One. Es que Debian es Debian. Y a ti te encontré en la calle, como siempre he dicho. Bueno, hoy traigo dos aplicaciones. En forma determinada para ver el rendimiento de nuestra gráfica AMD en los equipos, evidentemente que tengan gráficas AMD. Supongo yo que servirá lo mismo para las AMD dedicadas como para AMD integradas, las llamadas AMD GPU, como es en mi caso, la integrada en este Ryzen 7 4800H, una AMD GPU de la familia Renoir. Antes de nada, primero que nada, hay que tener todos los drivers instalados en nuestra distro, nuestra Debian en este caso, o cualquier otra que tengas, si tienes otra que también con AMD, ¿no? Yo siempre recomiendo pues la wiki de Debian, por ejemplo, hardware, vídeo, aceleración, para que veáis que tenéis todo instalado. También recomiendo la wiki de ARC, que esto es el sumum, el máximo, la dios de las wikis en este tema. Hay cosas que no vienen inclusive en la wiki de Debian y yo las complemento aquí con la wiki de Arno. Java Video Aceleración. Ahora aceleración, veis todo por aquí, todo lo que hace falta. Y luego vamos a hacer la prueba desde Firefox. También hay que asegurarse que Firefox tiene también activada la aceleración por hardware. Os dejaré también los enlaces abajo de la wiki de Debian y de la wiki de Arc, que es más completa todavía para asegurarse de que tengamos nuestro Firefox con la aceleración por hardware activada, ¿no? Yo lo he probado tanto con el Firefox ESR como con el Firefox normal, que te lo bajas del FP, del FTP de Mozilla. Yo lo he metido aquí en una carpeta llamada Firefox, lo descomprimo y aquí simplemente doble clic al Firefox, ya viene compilado, simplemente se ejecuta el 112, el normal. También lo he probado en ambos, pero voy a elegir el ESR que viene en repositorios de Debian, ¿ok? Bueno, una vez que tengamos ya esto y esto, es decir, los drivers de aceleración por hardware, tanto la tarjeta de vídeo nuestra AMD y también la aceleración activa por hardware en el navegador Firefox. Luego se puede hacer en el VLC, MPV, etcétera. Eso ya lo buscáis, que también viene por esta wiki. Pues bueno, vamos a ver Radeon TOF, que fue la primera que conocí, pero es un poco más antigua. Ya veis que tiene COMI de hace muchos años, tenía uno reciente de 5 meses, 3 años, 11 años, etcétera, etcétera. Y una que conocí el otro día, que se la pasé a mi amiga Naya para que la probara si quería, y también le ha gustado mucho a ella, que se llama esta, se llama AMD GPU Top, ¿ok? Y veis que este tiene commit de 15 horas, de 5 días, es muy reciente. Y además esta tiene la ventaja, veis que es muy bonita, que también, aparte del paquete de para Debian, tiene también
un paquete AppImage que es compatible con todas las distribuciones. Tenéis que tener instalado libfuse 2, creo que es, para poder correr AppImage. La ventaja de AppImage: te bajas el paquete, le das permisos de ejecución, clic derecho, permisos, marcar como ejecutable y ya está. Así que vamos a comparar las dos aplicaciones, tanto Radeon Top como AMD GPU Top, que es muy completa. Tanto en su sitio de GitHub tenéis todas las cosas, ¿no? Las órdenes, por ejemplo, aquí abajo, si veis, pues bueno, los comandos para probar cositas, cómo se instala si queréis instalarla de otra manera. También está en AUR, como veis por aquí, en AUR, etcétera, etcétera, etcétera. Dejaré abajo los enlaces. Vamos a probar un vídeo en 8K, que fue la amiga Naya quien me dijo que hiciera las pruebas con un vídeo en 8K. A ver si mi wifi puede tirar del 8K, si no lo ponemos a 4K. ¿Cómo buscamos 8K? Pues 8K vídeo y ya está. Así que en el buscador de YouTube vamos a poner este en 8K. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar volumen, vaya que la música de esta gente tenga copyright. Y entonces aquí lo ponemos, veis, en 8K. Este no tiene 8K, ¿por qué? Venga. Este no tiene 8K, pues este. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que no tiene 8K? Madre de Dios. Antes tenía 8K. ¿Eh? A ver si es que se me ha desconfigurado el Firefox. Este y no lo admite 8K, pero ¿por qué? No puede ser, si yo lo estaba viendo antes en 8K. Vamos a probar otro. Puede que se me haya desconfigurado. Sí. Tocando en el Firefox que me bajé, manualmente he desconfigurado el ESR. Entonces permitidme que lo pruebe con este. No sé si va a emitir dos Firefox al mismo tiempo. Creo que no. Lo que voy a hacer es simplemente copiar de uno a otro, porque lo acabo de poner el Firefox del otro. Y va, pero claro, no tengo abierto. Bueno, nos vamos a arriesgar, ¿ok? Vamos a cerrar el SR, vamos a abrir este. Seguramente se habrá desconfigurado. Doble clic, este es el. Ahora no. Vamos a comprobar que es el último. El 112, correctísimamente. Venga, vamos a poner aquí. A ver si este no se me ha desconfigurado. Lo que pasa, como tengamos dos Firefox al mismo tiempo, no tengamos. Se nos puede, ¿ok? 8K vídeo. Venga, el primero que probé antes, que no me lo tomaba. Okay, quitamos esto, quitamos la música, que no me salte el copy. Aquí sí ves que está 8K, ok. A ver si puede tirar la wifi, que a veces se para. 8K, si vemos que no tira la. Bueno, voy a poner muy poquito. Yo no creo que los sonidos tengan copyright, ¿no? ¿Veis que va tirones? Que no puede con 8K mi conexión. Voy a poner a 4K, venga, a 4K. Tenía que haber conectado por cable, pero bueno. Bueno, ya tenemos corriendo aquí el vídeo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir la primera, ¿ok? Radeon Top, dijimos que era la primera, ¿no? Ventana nueva, venga, ventana nueva. Podemos poner aquí Radeon Top. Radeon Top. Y Naya me enseñó un secreto, que pulsando la letra C se pone con color inchi. ¿Veis? Aquí ya está corriendo la aceleración totalmente. Entonces vamos a abrir la otra, que era AMD GPU-top, ¿no? Venga, vamos a abrir la otra. Vamos a comparar una con otra. Ventana nueva. Bueno, voy a apuntar a tamaño completo. AMD GPU. Qué bonito el Linux y qué bonito el Debian, ¿verdad? La voy a conservar con Genome. Aquí tenéis AMD GPU Top. Vamos a hacerle una comparación de las dos. Esta la vamos a llevar para acá y la otra la vamos a llevar para acá. Esto me enseñó a hacerlo ahora, fue tanto años. Yo nunca lo hacía así. Bueno, vemos que está corriendo el vídeo a 4K, porque 8K no puede tirar mi wifi ahora mismo. Ok, un poquito más pequeñico lo ponemos por aquí, porque si vemos que se para la gráfica, es que se ha parado la conexión, porque no pueda. Bueno, aquí lo primero que vemos, aquí arriba, vamos a bajar un poquito a los muñecos, que si no me entero con el mono ahí chillando. Bueno, lo primero que
que vemos aquí en Radio On Top, en la que era más antigua que la izquierda, que vemos que me pone desconocida, running Renoir, bus, tan, 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 tan. Aquí abajo, en la derecha, en AMD GPU Top, AMD Radeon Graphics, la numeración de la gráfica, etcétera, el código, Renoir APU es el de los Simpsons, el que tiene el badulaque, GFX97Q, tan, 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 los 200.600 MHz, DDR4 128 bits, 8 memorias que le he dado en este Slimbook lo tengo yo con 32 GB RAM, y en la BIOS le he asignado de manera manual, porque este Slimbook se le puede asignar de manera manual, como ya enseñé en un vídeo anterior, la memoria, la cantidad de VRAM que tú quieras, y yo le asigné 8 GB de manera fija, se los quito de la memoria RAM normal, se los paso a la VRAM, a la gráfica, 8 GB, ok, y lo tenéis ahí 1600 MHz. Vamos a bajar un poquito más a los bichos. No, yo creo que no molestan, ¿no? Venga, ahí. Y bueno, vamos a hacer unas comparaciones. ¿Veis aquí? Aquí nos pone GRBM. Aquí nos pone arriba Even Engine. En Graphic Pipe 16%. Texture Pipe 16%. Aquí en la derecha, en el AMD GPU Top. El procesador interpolado 21. Primitive Assembly 1. De Blood 17, color Blood 11, etcétera, etcétera. Y aquí abajo, y aquí en la izquierda, en el más antiguo, en el Radeon Top, pues vemos que también nos pone información, ¿no? Pues texture, vertex, share sport, en fin, todas estas cosas que hay que entender, la verdad. Algunas coinciden, como es como de Primitive, etcétera. Aquí vemos la cantidad de VRAM, por ejemplo, de los 8 GB que yo le tengo asignado de VRAM, vemos un 14%, 1199, y nos vamos aquí, memoria usaje, a ver si coincide más o menos, yo creo que sí, aquí pone 1199, 1,199, 1,198 de los 8 GB, veis que coincide prácticamente. Y aquí, por ejemplo, en el AMD, en el Radeon Top, el de la izquierda, que es este de Ecuador Inchis, ya se acaba, ya no llega aquí. Pero aquí sí tenemos muchísima más información en el 9, aquí a la derecha, en AMD GPU Top, aparte de ver todo esto, tenemos más información, ¿no? F de info, tenemos los procesos, ¿no? Radeon Top que está abierto, la VRAM que está consumiendo, el GFX, supongo yo será el tema de la gráfica, Firefox tenemos por aquí también lo que consume, Telegram, OBS también que está grabando, Wayland, etcétera, ¿no? Sensores, también tenemos sensores, ves aquí la frecuencia en hercios, en megahercios. El sensor de temperatura, 38 grados, está fresquita. La carga de la gráfica integrada de la AMD GPU, 21%, y a un 38, 39 grados. Los vatios de consumo, veis aquí 14, 4, 6 vatios, etc. Y bueno, tenemos todo, ¿no? La información de la gráfica PCI, generación 3, 16, PCI X16, etcétera, ¿no? Generación 4, X16, máximo. Y tenemos también unas métricas aquí, GPU metric, tal y cual, temperatura, frecuencia, megahercios, el socket, lo que está consumiendo en vatios, veis por aquí. Ahí están las vacas o las ovejas ahí. A lo suyo. Y bueno, los núcleos, el tema de los núcleos, el trabajo de los núcleos, temperatura de los núcleos, de los diferentes núcleos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí abajo tenemos más información. Entonces, ¿qué conclusión? Pues bueno, aquí dentro de la nueva esta de la AMD GPU Top, que ya hemos cerrado antes, ¿no? Sí, hemos cerrado antes Firefox, nos puedo enseñar, pero ya antes os enseñé en GitHub que le podéis meter órdenes. Ahora mismo no recuerdo ninguna, la C, que es para mostrar y esconder esto, ¿no? Veis aquí le toco la C, pero no recuerdo ninguna más. Pero bueno, ahí tenéis, no, la C abre y cierra esto que pone CP Stat, veis aquí, y yo le voy a hacer y lo cierra. Pero y si vais a GitHub y a las órdenes, pues encontraréis más opciones. Sea como fuere, vemos haciendo comparaciones, izquierda la vieja Radeon Top, derecha la nueva AMD GPU Top,
Yo creo que es más completa la derecha, AMD GPU Top. Y bueno, siempre hay opciones para elegir. Lo mismo que estamos probando ahora con Firefox con un vídeo 4K, lo mismo se puede hacer pruebas, por ejemplo, si estáis en un streaming con OBS, pues estáis usando la tarjeta gráfica para streaming en un videojuego, si estáis jugando algún videojuego, pues también podéis lanzar ambas Radeon Top o AMD GPU Top y hacer comparaciones a ver cuál os de esto os convence. Esto cuando lo pruebas a 8K, pues va a tope más, va a tope flama. A ver si me aguanta nada un ratillo 8K. Vamos a ver, venga, unos segundillos. A pesar, tengo un giga fibra óptica, pero luego ya sabéis que esto dicen las operadoras que es un giga, luego es una mierda para ellos. ¿Veis que se queda como frenado? Si se baja la gráfica es que se ha frenado el vídeo y no anda. Ahora está frenado porque la isla no creo yo que se haya quedado ahí fija ahí un rato, ¿no? Bueno, a ver si aguanta unos segundillos ahí en 8K. Y si no, pues vamos a dejarlo. No, no quiere. 8K consume mucho. 8K consume mucho ancho de banda. Ahora, a ver. Venga, ¿veis que está 8K? Correcto. ¿Ves cómo ya ha subido? Ha subido. Vamos a ver, que no estorbe. Ha subido ya los tantos por ciento aquí arriba y ha subido los tantos por ciento aquí a la izquierda en el viejo Radeon Top y aquí a la derecha en el nuevo AMD GPU Top. Todo es informarse para ver qué quiere decir cada cosita, cada línea. Todo es informarse. Yo lo he hecho así rápido para que enseñaros y ya que pues cada cual que vaya viendo poquito a poquito toda la información. Pero veis que ahora que sí está en 8K, ahora está a tope ahí a flama, a tope. Pues nada, gente, chadería. Eso es lo único que quería enseñar hoy. Y nada, lo más importante para mí ahora mismo quitarme esta muela canalla asesina. Y por aquí seguimos. Ya tenéis dos nuevas herramientas para comprobar rendimiento de la CPU AMD en vuestra distribución, en donde queráis. En este caso es Debian, pero como tienen un paquetito AppImage y también está en AUR para ARI basadas, etcétera, lo podéis probar en cualquier otra distribución. Ok, venga, espero que os sirva. Chao.